Muy buenas, bienvenidos al canal Pirates Army. En YouTube es el channel en Twitch World of Warships. Pues ya tenemos aquí el Congress. Lo habéis visto, lo he enseñado. No en batalla, pero sí que es cierto. Bueno, ahora después os pondré una de las batallas que he hecho. Sí que es cierto que lo hemos analizado. Conocéis el Alaska. Por lo tanto, no me voy a entretener excesivamente en cada una de las cosas. Pero sí que lo vamos a ver. Bien, empezamos. Fijaos, disposición de blindaje 27, 28, 36 y 221 y 178. Si os dais cuenta aquí, pues vale, sí, tiene 27. Pero también hay otros barcos que no son tan pesados como este, que también tiene 27, ¿no? Por lo tanto, no es una gran ventaja. El barco aguanta relativamente, pero tampoco es mucho más allá que otros, ¿eh? Si le quitamos el enchapado, fijaos, traversal 260, aquí arriba le van a caer las bombas, muy bien. Y luego la ciudadela al nivel del agua, no es underwater, es justo al nivel, un poquito por debajo, un poquito, depende de si vais en movimiento o no. 260, ¿no? Y por detrás, pues mucho más grande. Pero bueno, como digo, es los que conocéis, el Alaska es prácticamente un Alaska, tiene dos diferencias con el Alaska. Fijaos, 260, 260, 229, 28. Y aquí tiene 27 27, 27 y 27. Todo esto es 27. Por lo tanto, pues es un Alaska nerfeado, ¿vale? Es un totalmente un Alaska nerfeado en tier 8. Y ahora veréis realmente por qué no es tan bueno como puede parecer, ¿vale? Supervivencia, pues bueno, es un tier 9 pasado a tier 8, por lo tanto tiene que tener menos puntos de vida. 51.000 por 60.000, son 9.000, importante. Una buena salva o 4 overpens, aguanta más el Alaska. Artillería, una de las características principales. La artillería tiene dos baterías dobles y una triple. No son tres triples. Sabéis que las torretas dobles tienen una dispersión terrible, son muy malas en el juego. Y aunque el barco no es que dispare mal, pero bueno, sí que se nota esas torretas dobles, sí se nota. Bien, como podéis comprobar, el tiempo de recarga, 22 segundos. Tiempo para girar 180 grados, 25, es igual, en realidad es igual. Si os dais cuenta, aquí son 34, pero son 34 porque tengo el... La recarga, si se la quitamos y le ponemos el capitán, 25, o sea que exactamente igual. Ups, estoy jugando sin... Madre mía, de verdad. Está jugando sin equipamiento. En fin, es lo que hay, es lo que tiene ser un melón como yo, es lo que tiene ser un melón. Bien, pues seguimos. En realidad, lo que es la balística es exactamente la misma que la Alaska. 4.300, 8.900 de alfa, tanto explosiva como AP. 27% incendio, 51% penetración. Igual, no se diferencia mucho, solo que sí que es cierto que pierde potencia de fuego con esa torreta doble. Y luego en el alcance de tiro son 17,5. Oye, para tier 8 no está mal. Pues sí, no está mal, pero es que cuando te ven a más de 12 kilómetros, pues tiene el alcance de un mains. El alcance de un mains. O sea que tampoco destaca demasiado. Y la secundaria, pues para el que le gusta la secundaria, tiene menos secundarias que un Alaska, evidentemente, porque es un tier 8, pero bueno. Cañones antiaéreos. Yo aquí no tengo ni puñetera idea de por qué, pero me da la impresión de que tiene la misma o casi casi mejor antiaérea que el propio Alaska. La misma o casi casi mejor. Supuestamente teniendo menos. Fijaos, si os pongo la Alaska, tiene más daño por impacto de salva, más daño continuo. Tiene los mismos consumibles, 5,8, 31 por 4 por 20, 14 por 4 y 6 por 2. 14 por 2, 6 por 2, esta es la misma, es la que más daño hace, pero 20 por 1. O sea que a mí la impresión de que me da de que por lo menos tiene el mismo antiaéreo. Por lo menos el mismo. No es que tenga menos, pero aquí sí que se supone que tiene menos. A saber, no sé por qué. Maniobrabilidad. Velocidad máxima 33. Míralo, yo te digo, si voy también sin banderas.
casi 35 nudos. A ver, aquí. ¿Por qué los tengo sin bandera? Pues no lo sé. Como si os dais cuenta, prácticamente igual. Bueno, prácticamente no, igual. Radio giro 850 y tiempo para girar el timón 13 segundos. Pero esto es porque... porque soy un melón. Estoy jugando sin... 10,4. Por los 10,4. Por lo tanto, ya os digo, principalmente... ocultamiento es el mismo. Es 12,2. Con el capitán, evidentemente. Y con el ocultamiento, menos mal que tenga algo puesto. Y básicamente es una lasca nerfea en cuanto a antiaéreo, supuestamente en número. Artillería 195, me ha faltado el tema de la dispersión. 195 por 193. Pero 193 a 19 kilómetros. Mientras que este es 195 a 17,5. Seguramente aquí. A ver. Sí, exacto. Es que lo tengo sin... Vamos a ponérselo. Ay, Dios mío, jugando sin configurar el barco, de verdad. Parece que eres nuevo. ...181... Pero bueno, de 195 a 181 y 14 metros, perdiendo casi 2 kilómetros, kilómetro y medio. Entonces, recordad, tiene menos potencia de fuego porque tiene menos cañones, no menos torretas. Tiene menos potencia de fuego porque tiene menos distancia de tiro. Tiene menos potencia de fuego porque recarga muy mal, 22 segundos. Mientras que el Alaska, aquí le podemos meter la modificación. Sin la modificación, se quedaría en 2 segundos menos. Sin la modificación. Algo que es hasta difícil de entender, ¿no? Si le quitas cañones, pues no le quites recarga también. Porque le has quitado vida. En fin. Menos potencia, menos antiaéreo en número y menos vida. ¿Vale? Esas son básicamente las diferencias con un Alaska. Y bueno, pues el equipamiento, he jugado sin equipamiento, con dos narices, el último test. Pues este para mantener la antiaérea, radar, fijaos qué pedazo de radar, 46 segundos, 46,2, perdón. 46, bueno, 46, 46,2 a 10 kilómetros. Aquí pueden meterle antiaéreo o bien hidroacústico. Pero vamos, para este barco, si vais a jugarlo muy de cerca, hidro, pero si no, jugar con antiaéreo. Y el tema, la cura como consumible, ¿no? Vale, antiaéreo, no, perdón, sí. Supervivencia de antiaéreo y secundarias, radar, dispersión, giro para tener una buena maniobrabilidad. Este crucero con 10 segundos y 850 metros, la verdad es que se mueve bastante bien. Y ocultamiento. El capitán, si veis, le he puesto un capitán cualquiera, tampoco me molesta demasiado. Pero tiene mucho giro, mucha velocidad, tiene más velocidad de giro que uno normal. Y con todo y con eso, se queda en 25, ¿vale? Está bastante bien. Pero, bueno, 25 está bastante bien para ser tan pesado. No, no se le puede pedir más. Lo que sí que le pediría es que le bajaran 2 segundos de recarga, porque si no, no es tan eficiente. Mejora del radar. Yo, sabéis que me gusta saber cuántos me están apuntando. Superintendente. Una cura más. Un antiaéreo más. Un radar más, sobre todo. Ocultamiento. Subidón de adrenalina es necesario. Es necesario para que cuando te vayan dañando, ir bajando la recarga. Y bueno, pues... ¿cuántos puntos tiene? 16 creo que tiene. A ver si pongo esto... Esto, faltan 5. 16 o 17 puntos. 16 puntos. Pues yo con 16 puntos, esto es lo que le tengo puesto. Pero le podéis poner el capitán del Alaska. Los 21 puntos del Alaska, claca. Porque básicamente es lo mismo nerfeado. ¿Vale? Y bueno, antes de la batalla, comentaros opinión. ¿Yo compraría este barco? No. No compraría este barco porque pudiendo obtener el Alaska, pues desde luego que este no lo pillaría. O el Alaska Black. ¿Por qué? Porque tiene menos vida, dispara menos y dispara peor. Simplemente eso. Vais a encontrar muchas batallas con tier 10.
Este barco yo lo veo. Yo contra... Si jugamos contra Tier 9, puedo coger este barco. No me importa. Pero en Tier 8 yo prefiero un Chapayev. Prefiero un Anchorage. Prefiero un Wichita. Prefiero un Cleveland. Prefiero barcos que disparen más rápido. Porque 50.000 es mucha vida, pero te funden, ¿eh? 50.000 es mucha vida, pero te funden. Y tú disparando cada 22 segundos, en el momento que hagas 3 overpens, necesitas 44-66 segundos para hacer daño. ¿Vale? 44-66 segundos. Con 66 segundos, pues... bueno, es que estos son premium. Voy a poner aquí... Un señor Cleveland te ha pegado 9 salvas de 12 cañones. 9 salvas de 12 cañones. Y un señor Wichita, que recargan 10, te ha pegado más. Bueno, vamos a dejarlo en 6. Vamos a redondear hacia abajo. ¿Eh? Hacia abajo. Tú lo has pegado 3 salvas y él te ha pegado 6 salvas y está recargando la séptima. 6 salvas y está recargando la séptima. De 203 milímetros. Y esto ya hace más daño, ¿eh? Esto ya hace más daño. Entonces, pues teniendo en cuenta que aquí también tiene chapa 27, no es para tanto el Congress. El Alaska es buen barco. Si le hubieran dejado la recarga incluso en 20 segundos, bueno, vale, pues lo tienes ahí. Te pones con... Aguantas. Aguantas por puntos de vida, aguantas. Sobre todo, pero... Para enfrentarte a un tier superior, sí. Para enfrentarte en tier 8 o incluso en tier 7. Pues cuando pegue vas a hacer daño, pero bueno, pero a ti te van a zumbar, ¿eh? A ti cualquier acorazado te va a hacer daño. Cualquier crucero te va a incendiar mucho. Y al momento que te peguen dos o tres incendios, pues como lo más probable es que aquí llevemos radar y no llevemos ni modificación de control de daño, pues te van a quitar casi medio barco. Entonces, ¿yo lo compraría? Pues personalmente no. Sobre todo porque tenemos barcos mejores. Me gusta más el Wichita, ya lo he dicho, me gusta más los barcos de línea, Cleveland, el Alaska en tier 9, porque vais a jugar en tier 8 también contra él y en tier 10. Así es que, bueno, pues... De todas formas, no es mal barco. Es un barco que tiene aguante. En el momento que anguléis un poco, no va a ser tan fácil que os hagan demasiado daño. Sobre todo los cruceros, los acorazados van a hacer daño siempre. Todas las batallas vais a pegar un par de salvas majas. Tiene 305 de calibre. Pero bueno, esa recarga de 22 segundos os va a limitar mucho en ese sentido. Espero que os guste la batalla. Nos vemos. Hasta pronto. Muy buenas, bienvenidos a Canal Pirata de Salva en YouTube, SHL en Twitch, World of Warships, crucero Tier 8 Premium Americano Congress, el Mini Alaska era, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Bonito, desde luego que sí que es, ya lo dijimos del Puerto Rico. A mí el Puerto Rico me parece un poco largo, pero claro, es el Tier 10 y tiene que ser más larguito, tiene 4 torretas. El Alaska me parece muy chulo y este también me parece muy chulo, pero... luego veréis, porque el tema de las torretas dobles, ahí le falla un poco. Vale, estoy mirando... A ver, lo tenemos chonguísimo en la batalla. Pero bueno, ¿y cuándo no es fiesta? ¿Y cuándo no es fiesta? Vale. A ver si puedo... En parte, ¿no? Por lo menos en parte, demostraros un poquito las características de este barco. Ya sabéis que no me gustan los portas, pero bueno. Así, pues, si me ataca podéis ver el tema del antiaéreo, ¿no? Si me ataca o si se pone cerca. Vamos a ver. Sería importante que alguien le diera algo de cobertura al Marsou. Algo, por mínima que fuera. A media distancia, no hace falta acercarse mucho. Pero el Ron, por ejemplo, estando cerca de la isla, el único que le podría disparar sería el Iowa. Yo no tengo todavía tiro, ya me ven a 7 kilómetros. A ver si me puedo acercar ahí. Venga. Antiaéreo. Así podemos tirar, pues, todo lo que podamos. Pues 5 aviones.
Y lo malo es que ahora estoy tan cerca de los que ha dejado ahí que me están detestando. A ver si me puedo ocultar un poquito solo. Que no me peguen una ya tan pronto. Y me tira el Shikishima, creo. Ah, pues Edragulkan. Vale, pues luego le metemos el elogio. Voy a tirar por tirar, porque vamos. Ups. Increíble, con esa dispersión que logremos impactar y cuando lo vemos, con mucha mejor dispersión. No le dais porque... Ah, pues no sabemos por qué. Vale, ahora me están viendo. Mi problema sería que me ataque al Shikishima o el Veneto. El Shikishima es... Ah, el Dracul-kan. Pero vamos, la batalla... yo creo que la tienen hecha. Mirad dónde está nuestro Kitakaze. Detrás de la isla de I3, dando un spoteo maravilloso. El de Moins no se tiene que poner ahí. En J4. En todo caso, en I4. O en I3, para estar lo más cerca posible de la captura. No lo más lejos. Hemos perdido un DD casi a la altura de su captura. Fijaos en el mapa. O sea que... Ridículo todo. Pero bueno, como ya sabéis, yo estoy intentando acercarme lo máximo posible para tirarle radar a la Akatsuki. A ver si el Julius Marker le puede disparar. Que no sé si le disparará. No lo tengo muy claro. Ahí está. Y si tuviera un poquito mejor de recarga, fijaos. ¡Buah! Tres ciudadelas, ni me lo creo. Pues podríamos dispararle a la Kizuki, ¿no? Un segundo, ¿eh? Un segundo. Y le tocará la parte de atrás. Está tirando torpedo. Overpen le he hecho. Un overpen. Un overpen 3000. Pues ni idea. Bueno, pues venga, vamos a acercarnos a ver si podemos meterle radar a... Y perdemos el marker, claro. Me don't understand Que no sería nothing, sería anything. Pero bueno. Pues nada, pues... Fijaos, por ejemplo, que cuando nos ataca el porta con el consumible sí que tira aviones. Pero le falta un puntillo de recarga. Son 5 torretas. Esto es tier 10 también, es cierto que es tier 10. Pero si hacéis, por ejemplo, overpen cada 17 o 20 segundos y cuando tiréis explosiva no incendiáis o hacéis mucho daño, pues no merece tanto la pena. Tiene muchísima vida, si no, no le estaría tirando. Porque bueno, es para que veáis tirándole uno y tirándole a otro. La batalla está... 4.400, 3 pens. 3 pens, 4.400. Vale, el DD está ahí. Diciendo que 890 overpen al habré dado seguramente la superestructura o alguna cosa así. Vale, voy a tirar radar ahora. A ver si el ron. Pero no sé qué hace el ron ahí con un Shikishima adelante. De verdad, no sé qué hace con un Shikishima adelante.
1500 son de D. Ahí creo que tira mal. Estaba virando, le pasará por encima. Ya. Pues nada, la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, la batalla nos está yendo un poco mejor, pero esto es una fantasía, no real. Fijaos que somos aquí 5 y capturar, no vamos a capturar, el Ron no entra, el Thunder no entra. Yo voy de camino a, pero ahora, si viene el Yoshino, ya, a mí ya me fastidia el tema. No, perdemos el Yamato. Fijaos el Des Moines, que no se ha movido en toda la batalla. Bueno, sí, ha pasado de la isla de J4 a I3. Y mira que él tirando torpedo a 20 kilómetros. Pero en serio, Naga, y lo que hace Brindisi y el Ron, si estáis disparando, no capturéis. Si estáis disparando, no capturéis. Me tenía que haber metido en la captura yo también. Es una batalla que, si os dais cuenta, se podría intentar hacer algo, pero vamos, es todo... Tirpi yendo para atrás, el Brindisi yendo para atrás, han salido de la captura. Las capturas están solas. Mira, esos son los torpeos de Yoshino. Venga, Draku, méteme una leche y húndeme ya. El Porta, que está haciendo el subnormal... Venga, ya me has dado, chaval. ¡El barco nuevo! Bueno, pues de momento veis que la antiaérea no va mal. Es un tier 8 con Frontier 10. ¿Y qué hago yo ahora? Sí, me voy para atrás y espero a la Alaska que salga. Pero es que si sale de lateral, es que fijaos, el Hipper debería haber quedado ya. Hay un tier pecho en Brindisi. El Yamato nos está capturando. Un Yamato nos está capturando. El Des Moines ni se mueve. El Kitakaze tampoco. Y si no se mueve un tier 10 y un tier 9, pues el tier 8 aquí tenemos. Si ahora el Alaska sale, Alaska, Yoshino, Shikishima. Nada, yo estaba aquí esperando a ver si el Alaska salía por este lado, pero no, va a ser que no. Y fijaos, el Thunderer se va para atrás. Supongo que estará tocado de vida, pero... Es que aún así no hemos pisado la captura. Las capturas... Nos sacan 400 puntos de captura. 400 puntos de captura. Bueno, pues nada, venga, vamos para allá. Y ahora vendrá el Yoshino este. Tier 10 contra un Tier 8. Hacerse la batalla, claro. Fijaos dónde viene ahora, 12 minutos, batalla ya ganada. Pero bueno, es que es un Yoshino, no esperéis más. Y dice, bueno, yo le meto prueba a este, que es un calibre además pequeño. O sea que... Pues, qué pena.
enemy is about to win. El Yoshino suyo será de los primeros, el Room. Sí, por lo bueno que es, claro, si llevo un Yoshino. En fin, pues nos tiramos a por él y a correr, ya está. Que me hundo por torpedos. Hostia, qué pena. Es que el tío ni siquiera es capaz de venir directamente a por mí. Fijaos el daño que hace. Estoy relativamente angulado. 7200. Y a mí me va a ver el porta y yo él no lo voy a ver. Y mira nuestro Des Moines. A mí si me mete prueba no tengo nada que hacer. Pero es que ¿qué hago contra un porte, contra un Yoshino? Todo rebote. Míralo. No me da tiempo. No me da tiempo a... Y ahora él tendrá que cargar el AP. Encima. Sí, sí. Tira torpedo. De verdad, tío. Ese barco es mucho mejor que estar tirando torpedo. Fijaos, me incendia una secundaria, tío. Me incendia una secundaria. RNG. Sí, hijo, sí. Venga, Wix. A ver si sabe jugar. Si llevo un Yoshino... Era muy cosino, ¿eh? Pero vamos a ver si sabe jugar bien. Eso debería ser rebote casi todo. Voy a tirarle a ver si le puedo inhabilitar una torreta, pero yo no me voy a estar yendo para atrás. Nada. Venga, pues... Me puede pegar una y torpedo. Está esperando a recargar torpedo. Vosotros fijaos, le está tirando al midway. Hay un midway. Por lo tanto, no necesita darle costado a nadie más. Sí, José, tú eres un tier 10, ¿no? Que venía full de vida, ¿no? O casi. Ya tira torpedos. No tienes torpedos, amigo. Sí, sí, 8000. Qué bueno eres, Wix. ¡Ah! 5 ciudadelas. A tomar por saco. Muy bien, Yoshino. Eres el mejor del mundo. Y ahora viene el porta. Bien, chaval, bien. Retar Yoshinos. En fin, bueno, pues es lo que hay. No he podido hacer más. Draculcan se ríe. Muy buena, Draculcan. Ahora te envío el elogio. Y a tomar por saco Yoshino. El Yoshino que ya veréis que son Yoshino. Yoshino jugando gente que medio lo controla, pues. En fin. Bueno, pues este es el Congress. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.